Dale like y suscríbete si te gustaría conocer cuáles son todas las skins que llegarán en el pase de la temporada 3. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite en el cual veremos todos los secretos y cambios que van a llegar para el evento final de la temporada que se habrían filtrado con la actualización 12.61. Y atentos a todo lo que os traigo porque en este video veremos archivos de sonido que están relacionados con el evento y lo más importante, también veremos ¿qué es lo que va a ocurrir finalmente en el mismo? Huracán, tsunami, el mapa se va a inundar. ¿Qué es lo que va a pasar? En este vídeo, chicos, vamos a ver eso. Antes de dejaros con esos cambios, os recuerdo rápidamente que el día 3 de junio finaliza el sorteo de esos 5 pases de batalla de la temporada 3 que estamos sorteando aquí en el canal y que todavía podéis participar si no lo estáis haciendo aún. Y solamente tendréis que hacer dos cosas. Una sería poner mi código de creador en la tienda, que sería Zoco, acabado con dos os, Y-A-T, echarle foto y mandármela por Twitter o por Instagram que tenéis abajo en la descripción. Así que ya os digo, ponéis el código, le echáis foto, me la pasáis por Twitter o por Instagram y estaréis participando en el sorteo de los 5 pases de batalla que el día 3 de junio aquí en directo daremos los ganadores. Y ahora sí, vayamos con la historia oculta del juego, la historia de Midas y su plan secreto. Pero antes de ver ese plan tenéis que escuchar este archivo de audio que estaría filtrado en esta actualización en el cual se escuchan cosas bastante importantes y como os digo, es un archivo del final de la temporada. En el audio que acabáis de escuchar se puede oír como al principio estaría como sonando un trime. Se puede escuchar el sonido de un timbre y más adelante se abre la puerta, la cual podría ser el búnker que tenemos en la montaña que estaría nevada. Puede que esa puerta se vaya a abrir, chicos, en esta temporada. Podría ser también que fuese otra zona que aún no sabemos cuál podría ser, como os digo. Puede que incluso sean las escotillas, esos búnkers que tenemos en la agencia, aunque me resultaría extraño, porque parece, ya os digo, que se abre más bien una puerta. Pero, como os digo, por el momento se desconoce qué puerta podría ser y sobre todo dónde podría estar ubicada la misma. Pero esto se pone más interesante con el último sonido que podemos escuchar en ese audio y que sería como el inicio de un huracán, cómo está soplando el viento a gran fuerza. Y atentos porque aquí comienza el plan de Midas. Para entender el plan de Midas tenemos que irnos a una de las filtraciones que hemos tenido en esta actualización y que he enseñado en el anterior vídeo, donde podemos ver la skin de Midas unido con Tempestad. Esta skin se llamaría Ciclo y, como os digo, aquí podemos ver a Midas utilizando los poderes, la habilidad de Tempestad. De hecho, como ya sabéis, en la habitación de Midas hay bastantes cascos que estarían convertidos en oro. Pues, aparte de esos cascos, tenemos como una especie de vitrina donde en su interior guardaría la skin, o guardaría en este caso el traje de Tempestad, el cual estaría utilizando Midas para llevar a cabo su plan, el cual trata de crear ese huracán, de crear esa tormenta y generar ese caos en el mapa. Ya sabéis que todo eso lo va a conseguir tanto con el traje de Tempestad junto con la máquina de Doomsday, la cual nos llevará al día del juicio final, al final del mundo. Y aquí la historia se pone más interesante una vez que conocemos la descripción de la skin y de la capa, la cual nos dice lo siguiente: desafía a la tormenta. Y la descripción de la capa es hacia donde sople el viento. Por lo tanto, ya nos están revelando ahí parte del evento final, donde veremos la tormenta y también ese huracán que llegará a Fortnite, chicos, en este evento. Además de eso, en el día de hoy se ha filtrado también esta pantalla de carga, que ya hemos visto también en el anterior vídeo, pero que con esta pantalla de carga ya nos dan esa primera pista, el inicio del plan de Midas, donde se equipará el traje de Tempestad. Además, también tenemos filtrado la descripción del nuevo modo que va a llegar con el evento final y se llamaría el dispositivo. La descripción del mismo es: el plan maestro de Midas está a punto de descubrirse. Así que
ahí es donde empezará el caos a generarse en el mapa. ¿Y por qué digo el caos? Porque la gente del caos también está relacionado, chicos, con este evento. Hace varios meses subí un vídeo al canal en el cual os enseñaba esta pantalla de carga donde se puede ver el agente del caos mirando diferentes pantallas, las cuales, por cierto, creo que están relacionadas a su vez con el archivo de audio que os he puesto al principio. Creo que dentro de esa sala van a estar todas estas pantallas y creo que esa es la zona que se va a revelar. Pero aquí tenemos algo súper importante, sería la pantalla del centro en la cual se puede ver que el agente del caos estaría tapando y que está mirando en este momento. Podemos ver que la ubicación sería en la zona de la agencia y además podemos ver que en el cielo se ven como diferentes nubes, en este caso con un color rosa morado. Seguramente esas nubes que tenemos actualmente en el mapa, que podemos ver justamente encima de la agencia, aparecerán con ese color a lo largo de los próximos días o justo con el evento final. Así que esa pantalla de carga nos está revelando algo que va a pasar próximamente en el juego y que seguramente será, como os digo, parte del evento final de la temporada. Ya os digo, esas nubes las tenemos actualmente en Fortnite, lo único que no estarían con ese color, pero yo imagino que cuando empiece el evento final de la temporada podrían coger ese color, ya que tanto en la máquina de Doomsday como también en las escotillas que aparecieron hace tiempo en la agencia, ese color estaba saliendo de su interior y era un color pues así rosita morado, al igual que vemos en esas nubes. Así que todo parece indicar que esto finalmente, como os contaba hace tiempo en el canal, también se va a cumplir, también va a llegar al juego y esto será el principio del huracán en Fortnite. Ya vimos hace unos días aquí en el canal lo de Noah, que estaría escrito justamente aquí. Al lado también sabemos que habría un arca inundada y aquí nos cuentan la historia del arca de Noé. Pero si sumamos todo esto con el plan de Midas, que sería equiparse el traje, crear ese huracán y crear esa tormenta, tenemos lo siguiente, que un nuevo ID llamado Huracán ha sido agregado al juego. Y esto es importante, porque ya conocemos el plan de Midas, crear un huracán, crear ese caos en el mapa junto con esa tormenta, con esos rayos que van a caer en el mapa y esa lluvia. Y todo esto nos lleva hasta lo siguiente, chicos, hasta esto que os enseñaba en el canal hace varias semanas, donde se puede ver que la parte de la granja, la parte de Finca Frenesí, parece que en esta imagen estaría ardiendo. Así que lo que podría ocurrir es que después de esa lluvia, uno de los rayos caiga en la parte de Finca Frenesí y haga que esa parte empiece a arder, que los maizales que tenemos en esa zona estén ardiendo y que sea la nueva zona que tendremos para la temporada 3, que sea un nuevo bioma de fuego, el cual, como ya os filtré, puede que nos haga daño cuando entremos al mismo. Así que sin duda esto es lo que podría pasar para el evento final, que llueva en el mapa. Como estáis viendo, diferentes zonas de este mapa estarían inundadas, que actualmente no están inundadas, aquí se pueden ver que sí. La agencia aparece en este mapa destruido, casualmente en el día de hoy se filtra que la agencia va a ser destruida y además, como os digo, se ve también lo de la granja. Así que esto es lo que quiere hacer Midas, chicos. Crear un huracán, crear tormenta, va a hacer que llueva, va a hacer que caigan truenos. Así que, chicos, el caos y la destrucción se acerca al evento final. Además, aquí tenemos diferentes textos que están relacionados con el evento de la temporada y son los siguientes. El primero, el dispositivo, imagino que se refiere a la máquina de Doomsday. El siguiente sería la agencia va a ser súper importante para este evento. El siguiente tenemos, el plan maestro de Midas está a punto de ser descubierto, eso ya lo hemos contado anteriormente, que es la descripción del evento final. Lo siguiente que tenemos, su dispositivo está listo, quiere decirnos que ya está preparado, que ya está cargado, que ya está lleno de energía y que está a punto de activarse. Lo siguiente sería desafía a la tormenta, básicamente va a ser eso, Midas al equiparse con el traje de tempestad va a como desafiar la tormenta, va a luchar con ella y vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Luego, por último, tenemos la siguiente pregunta, ¿puede la tormenta ser dañada? Veremos a ver, chicos, esto porque ya os digo que esta temporada ha sido buena, ha sido una gran temporada, pero puede ser una grandísima temporada si el evento final es espectacular. Y por todo lo que estamos viendo y por todo lo que se está preparando, sin duda creo que puede ser uno de los mejores eventos que hayamos tenido en el juego. Ya sabemos también que los búnkers o que las escotillas que tenemos en el centro de la agencia se van a abrir. Y por último tenemos lo siguiente, que en el evento va a llegar lo que os había dicho, lluvia, rayos y agua.
todo esto está confirmado, chicos, así que se espera un gran evento, se espera que ciertas partes del mapa se vayan a inundar, pero como dije hace tiempo, no quiere decir que todo el mapa o que vaya a haber una grandísima inundación, no. Lo que significa la inundación es que ciertas partes del mapa van a tener más agua donde anteriormente no había. Y esto se explica perfectamente, ya os digo, con esta imagen. Donde si nos vamos a carretes comprometidos, vemos que hay agua. Donde nos vamos a esta parte del mapa, que sería la de arenas ardientes, veis como este camino que hace como una especie de V de agua. Actualmente en el mapa eso no sería agua, pero aquí sí que aparece agua. Así que esas serán partes de la inundación, pero como os digo, como tal no será que va a estar todo inundado, ni mucho menos, sino que tendremos este tipo de cosas incorporadas al mapa de la temporada 3. Hasta aquí el vídeo, este sería el plan de Midas. Espero que os haya gustado muchísimo. Compartidlo con vuestros amigos para que ellos también puedan ver todo esto y conocer el plan secreto de Midas. Suscribiros y activar la campanita del canal para ser siempre los primeros en conocer y saber todo lo nuevo que va a ir llegando a Fortnite, en conocer todas las historias y secretos que están dentro del juego y que aquí en el canal estamos contando cada día. Darle a like para apoyar el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!